programas que realizamos para todos ustedes, para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Hoy en Dosier, bueno, pues estamos de manteles largos, ya que, bueno, pues tenemos en nuestros estudios pues la visita del contador Agustín Bonilla Infante, que, bueno, pues él es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, de la generación de 1972 a 1975. Él es del estado de Guerrero y, bueno, pues profesionalmente se ha desarrollado durante más de 40 años en el sector privado y en el sector de gobierno. Bueno, destacando entre los siguientes cargos como contador y contralor general de las empresas en el sector privado, y también ha sido colaborador de estructura del gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México en el gobierno federal, y bueno, pues fue empresario del giro de confección por 15 años con una plantilla de más de 200 trabajadores directos y una posición importante en el mercado nacional. También pues ha sido asesor administrativo y consultor de PYME, y en forma independiente tuvo pues también la experiencia por 2.5 años, 2 años y medio, como catedrático de nivel profesional en las materias de administración de primero y segundo y auditoría en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional. Es también autor del libro Negocios que Progresan, cuyo objetivo pues didáctico es contribuir en guiar a los emprendedores y pymeempresarios a mejores escenarios económicos a través de aportes a las empresas consistentes en técnicas de administración y comercialización, así como también implementar indicadores de resultados para medir el crecimiento empresarial. Damos la bienvenida al contador Agustín Bonilla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Micrófono, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, este día venimos a platicar acerca de este ejemplar, de este libro que nos está presentando, donde, bueno, pues da algunas estrategias con respecto a estos programas de gobierno y que está enfocado a las pymes. Pero para iniciar esta pregunta, para los que nos están viendo, ¿qué son las pymes? Bien, es un término ya muy cotidiano hoy día. Pymes quiere decir pequeña y mediana empresa. Ajá. Y se refiere a que en este esquema económico hay que darles mucho apoyo a las pymes, que es un término de moda. Es un término de moda, y de hecho, bueno, pues fue la pauta para iniciar este trabajo de este material que nosotros nos está presentando en este momento. Pero ¿cómo surge esta idea de crear este libro? Hace muchos años, estando en la paraestatal Pemex, me puse a pensar de que en el caso de que yo pudiera ser separado, tenía que dejar un legado a mis hijos, a mis nietos, porque la experiencia que vamos adquiriendo en el curso de la vida tiene una valía, y a veces hay que buscar que de algo sirva ese conocimiento y experiencias del caso. Este trabajo inicia en qué año, contador? Este trabajo lo inicié en 2008. Uh-huh. Y me implicó muchos años de investigación. Claro. Para el 2012 ya casi estaba listo el libro, pero al hablarse de cambios en el ámbito político, uh-huh, el presidente Peña Nieto enfocaba cambios estructurales. Entonces tuve que retrabajar y reprocesar el libro para darle una actualización. Por eso demoré la edición y salió apenas hasta el año pasado, 2015. Y bueno, debido a la experiencia que ha tenido en el ámbito gubernamental, le ha dado esa experiencia para pues enfocarlo todo en este libro, y es así como llega al nombre precisamente de él, que es Inicio y Reestructuración, Negocios que Progresan, Inicio y Reestructuración. El nombre en sí ya está implicando un mensaje, porque existen negocios que lamentablemente no progresan, y en este caso el libro enfoca una guía para que los negocios sean progresistas,
¿Qué sucede? A veces el locatario o el negociante en algún establecimiento lo toma como si fuese un subempleo, porque opera el negocio, tiene algunas habilidades propiamente del bien o servicio que comercializa, pero es lamentable, a veces descuida el visualizar una estrategia de crecimiento. Por eso considero que el libro ya desde el título va indicando un cierto mensaje. Y es que muchas veces nosotros como pequeños empresarios o gente que queremos emprender un negocio no tenemos ese conocimiento o no tenemos esa cultura de ser microempresarios. Y es, aquí nos da algunas alternativas o nos da pues esos programas que existen en el gobierno que nos apoyan. Así es. Y que lo desconocemos. Justamente el capítulo 6 es una lista de las convocatorias del INADEM. El INADEM es el Instituto Nacional del Emprendedor, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Ajá. Que apoya tanto a los emprendedores como a los empresarios para que puedan detonar o reestructurar sus negociaciones. En la generalidad, algunos recursos son a fondo perdido, pero por el tamaño de nuestro país y por la cuantía de estos recursos, a veces no son suficientes. Entonces se requiere que sean debidamente canalizados. Y es una de las metas del libro, para que el libro llegue a la población destino. Debo decir que es un libro que me esmeré mucho en que su contenido llevase un lenguaje motivacional. Por eso en él incluí tanto frases célebres, algunas historias humanas, como también algunas anécdotas, buscando invariablemente hacer una lectura fácil, porque somos conscientes de que a veces no nos gusta leer mucho. Exacto. Y procuré, y fue un reto, el que resultase un trabajo de fácil lectura. Uh-huh. Esa es la pretensión. Y es que precisamente es uno de los retos que se enfrenta el escritor al querer llegar a un público objetivo, donde tienes que ser, de acuerdo a los términos que se marcan para abrir un negocio, que son a veces un poquito complicados y desconocidos para muchos, y tiene que ser atractivo para el pequeño empresario, que como lo comenta el contador, pues es muy difícil que hoy que se lea un libro para poner una empresa o busquemos de algún manual un instructivo para montar, para formar una pequeña empresa. Así es, enfoco herramientas administrativas, comerciales, porque soy un ponente y crítico de que lo que a veces hace fracasar a los pequeños negociantes o empresarios es porque no tienen la cultura empresarial que exige nuestro medio. Nuestra empresa, lo hago en el libro, debe cuidarse. El empresario debe tener mucho cuidado y cuidar cinco sectores que son los que confluyen en la empresa: el sector de los trabajadores, el sector de los clientes, el sector de los trabajadores, el sector del fisco, porque hay que pagar impuestos. Claro. Y un sector nuevo desde mi punto de vista, que es el mercado globalizado. Significa que en el mercado globalizado, para saber competir, debemos tomar como trasfondo la afluencia de mercancías que llegan al país de otros orígenes y que, por supuesto, son una marcada competencia. Me tocó vivir experiencias muy directas en las que fabricantes de productos nacionales fueron desplazados por productos de origen extranjero, eminentemente de origen chino, porque en este ejemplo que les refiero, sucedía que el precio al fabricar un producto nacional andaba del doble de los productos de importación. Por supuesto, también debo aclarar que
cuando el precio es barato del producto que viene del exterior, a veces caemos en el espejismo del precio, sí, porque la calidad es muy cuestionante. Exactamente, y precisamente es a lo que nos enfrentamos o se enfrenta el pequeño empresario a este aspecto de la globalización. Estamos viendo algunas imágenes, ¿nos puede narrar, contador, en qué consiste esta imagen que estamos viendo? Sí, por supuesto, es el libro que está a través de la red de Facebook y bueno, lanzo periódicamente algunas ideas para que el emprendedor o el empresario ya en funciones vaya tomando tales ideas desde lo que es el proceso administrativo. Uh-huh. Para nosotros los contadores es muy importante apegarnos en la administración de una empresa en el proceso administrativo. Este proceso administrativo consiste en que debemos encuadrarnos a cuatro grandes fases. Una es la planeación, otra la organización, una tercera la dirección y una cuarta el control. De manera que si en nuestras vidas o en nuestra propia administración nosotros buscamos apegarnos a este proceso filosófico y científico desde mi punto de vista, vamos a tener éxito. Éxito porque no podemos tomar una decisión si antes no la hemos preconcebido y analizado. Entonces, esa es la planeación. Y la organización va a consistir en ir aglutinando, en ir dándole orden y prioridades a los recursos con los que vamos a trabajar. La fase de la dirección también se denomina ejecución y consiste en la toma de decisiones. Las decisiones que se han preconcebido, que se han planeado y por supuesto que se van a tener que llevar a buen término, deben ser decisiones que van a entrar a un control. Una de mis aportaciones en este libro es que el empresario debe trabajar con el punto de equilibrio. Uh-huh. El punto de equilibrio es el momento en el que un empresario no gana ni pierde. Y el siguiente paso es el punto óptimo en el que ya el empresario empieza a ganar. Exactamente. Y es que, bueno, uno como empresario, como iniciador de algún negocio, lo hacemos de forma empírica. Nosotros a lo mejor sí recurrimos a todos esos pasos que se están manejando, donde empleas, donde pagas tus impuestos, donde... y bueno, pues donde tienes tu ganancia, pero nos enfrentamos a un problema y que muchos nos da miedo, lo que hablaba hace un momento acerca de la globalización, acerca de esa competencia donde a lo mejor el producto es más barato porque se fabrica de diferente forma, pero la calidad es dudosa. Así es, precisamente uno de mis capítulos es el capítulo 9, refiero la ética del negociante o empresario. Uh-huh. Yo soy un convencido de que el negociante o empresario debe de ser ético, que en nuestra realidad dista un poco de serlo. ¿Por qué ético? Porque hay que dar kilos de aquí, los metros también y por supuesto litros que sean exactos, porque estamos viviendo una etapa en la vida en la que a veces el empresario, el comerciante no está muy equitativo o muy legalizado en sus bienes o servicios que comercializa. De manera que yo considero que para que el empresario crezca rápido debe buscar ser ético, justo y sobre todo muy transparente. Ello le va a evitar muchos trámites o controversias legales. Exactamente, y precisamente todo esto viene explicado en el libro, desde pues qué es una persona física, qué es una persona moral, con cuánto capital se debe de iniciar un negocio, cuántas personas o grupos de personas se deben de juntar a lo mejor para realizar un buen negocio. Si la ley de títulos y operaciones de crédito nos indica que el mínimo de socios actualmente debe ser de 2, que pueden ser cónyuges, y su aportación de capital debe ser de 25,000 pesos cada uno, lo que acumula la suma
para el capital social de 50 mil pesos. Yo como usuario, si yo desearía abrir o emprender un negocio, ¿cuál sería mi dificultad para entender qué giro comercial debo utilizar? Interesante pregunta, porque te quiero decir que a veces algunos pyme empresarios se la brincan. Seleccionar el giro, o sea, el bien o servicio a comercializar, significa que debemos hacer un análisis. Los clásicos en economía referían que debemos saber qué producir, cómo producir y para quién producir. Esto no viene siendo más que un estudio de mercado. Yo inventé una metodología que le denominé, y está incluida en el libro, coordenadas de la inversión. Ajá. Para ser atinado al seleccionar el giro, debemos de nosotros hacer un análisis de nuestros atributos como persona, desde conocimientos, habilidades, actitudes, y el capital financiero conforma lo que denomino la oferta. Y la demanda se va a componer por las irregularidades o deficiencias del mercado. Ello conforma la demanda. Entonces, donde se hace el cruzamiento imaginario de la oferta de tus atributos y capital financiero con los vacíos o fallas del mercado, en ese cruzamiento está justamente el bien o servicio que puedes comercializar con cierto éxito. Y es que es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, porque, bueno, no me voy a poner a vender abrigos en un lugar donde sea cálido. Entonces, sí debemos, muchas veces la gente lo que hace es de que abre ese negocio y mete demasiadas cosas y a ver cuál pega. Claro, es que en mi libro digo que el jefe que nos provee de las ganancias o pérdidas es el mercado. Nosotros debemos conocer el mercado es la competencia. Entonces, si yo quiero vender a capricho lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien, es una premisa equivocada. Lo más correcto es que debemos enfocarnos a lo que el mercado quiere, lo que el mercado busca, y en ello puede estar el éxito. Hay una frase que por allí les pude leer de aquel hombre Rockefeller, decía que en alguna ocasión fue entrevistado por algunos periodistas de su país y alguien le dijo: bueno, señor, si de la noche a la mañana usted quedara pobre y sin empresas, ¿qué haría? El hombre, con mucha experiencia y con mucha visión de negocios, lo reflexionó y dio la siguiente respuesta: pensaría en un bien o servicio que la sociedad quiera, lo lanzo al mercado, y dijo, y nuevamente yo seré rico. Exactamente. Es que hay que pensar en grande, contador. Hay que pensar en grande y precisamente entender cuáles son los sectores que conforman una empresa. Y aquí así lo es. Tenemos bien explicado. Así es. Así es, los sectores. Y yo soy un partidario de que el empresario bien ya consensuado, bien consolidado, es un hombre modelo. Somos hijos del capitalismo y debemos de crear el capital. Y el capital se crea en la medida en que podemos dar equilibrio a esos cinco grandes sectores que yo tengo considerados y que es muy trillado ya en el argot de mi profesión, y que es el trabajador, el proveedor, el cliente que le da vida a la empresa, al negocio, el fisco, porque hay que pagar los impuestos al gobierno, es parte de la operación, y un quinto sector que es el mercado globalizado. Quien logra darle equilibrio a estos cinco factores que conforman una empresa, invariablemente considero que va al éxito. Exactamente. Y bueno, pues es que aquí en México es muy común que caer en el negocio informal. Y muchas veces pues no tenemos esa capacidad, a lo mejor, o no tenemos ese conocimiento de ponernos en orden, de crear una pequeña empresa para así ser productivos para nosotros, para nuestros empleados y para México. Y precisamente las estadísticas sobre el número de empresas que existen en México,
pues son muy bajas. Sí, el INEGI a través del directorio estadístico, el de NUE, nos dice que actualmente las unidades económicas para el 2016 son alrededor de 5 millones y 5 mil. Esto significa que andamos dentro del 20% de la población. Yo considero que la masa de proveedores o los que crean el Producto Interno Bruto del país es muy baja. Precisamente considero que el gobierno actual está buscando apoyar a las pymes y dándole mucho auge. Tenemos ya el Instituto Nacional del Emprendedor que busca que el emprendedor detone sus proyectos, porque la estadística de los empresarios activos actualmente no nos beneficia y hay muchas empresas que están en crisis, que están por cerrar sus puertas. Esto significa que necesitamos apoyo del gobierno, sabemos que lo hace, pero no es suficiente. Considero que entre los financiamientos y la capacitación es algo que debe trabajar mucho más el gobierno actual. Uno pensaría que no, pero los valores, la ética, ese compromiso por dar un servicio es muy importante en el empresario. Sí, claro, el dar el servicio a la comunidad. Alguien decía que hacer negocios es hacer un servicio primero. No busquemos el dinero por el dinero mismo, sino que hagamos un bien y de allí derivar un beneficio económico. Porque si solo pensamos en el dinero como una utilidad del negocio, creo que estamos equivocando el proyecto. Yo considero que para tener éxito hay que pensar en resolver los problemas a los clientes. En la medida que resolvamos los problemas a los clientes, ellos regresarán con nosotros y vendrán más y más clientes. Por eso recomiendo mucho ser un comerciante o empresario ético. Por eso también recomiendo que el servicio al cliente deba siempre esmerarse. La frase que me conlleva a esta reflexión es que el hombre inventó al dinero, no el dinero inventó al hombre. De manera que por encima del valor dinero deben estar los valores humanos. Exactamente, yo creo que lo principal es el servicio que estás brindando, el que tú vas a ofrecer. La remuneración es importante, claro, de hecho por eso se crean las empresas, pero lo principal es tener satisfecho a tu cliente. Y bueno, para todo esto lo marca, lo engloba el libro que estamos presentando. Y bueno, pues dentro también vienen las estrategias o los apoyos que dan el gobierno para estos emprendedores de las pymes. En efecto, mi capítulo 6 es eso también. Lo referí hace rato, es la lista de las convocatorias que el gobierno opera para apoyar tanto a los emprendedores como a los empresarios, y un alto porcentaje va a fondo perdido. El gobierno llama fondo perdido cuando el recurso va etiquetado y debe destinarse al proyecto productivo autorizado, y por supuesto es materia de una auditoría para que los recursos no se desvíen. Es justamente lo que se hace en la actualidad, pero considero que nos falta mucho más aporte por parte del gobierno. Exactamente, y precisamente es la labor que tiene el contador Bonilla para promocionar, para dar a conocer el contenido de este libro, de este material. Pero contador, yo le preguntaría, ¿qué hay para después de haber realizado esta labor? ¿Qué más sigue después? Bueno, me puse como meta el que después de difundir el libro debo de atender en forma de talleres, de conferencias, de pláticas a los empresarios, ya sea uno o un grupo de empresarios. Yo debo de atender su problemática y, al igual que el cirujano, debo empezar por un diagnóstico administrativo para entender qué problemas tiene el empresario en su operatividad, y de allí
derivar los correctivos que sean conducentes. Las consultorías que usted podría proporcionar a los usuarios, ¿cómo es esto de las consultorías? Si las consultorías son un factor de dar eficiencia, de dar oxígeno a los empresarios que tienen conflictos o problemas, empezamos porque estamos en una página de internet, uh-huh, y también estamos en diferentes contactos con gremios empresariales, organizaciones, para ofrecer nuestros servicios e ir dando la consultoría. La consultoría, al igual que la medicina, no existe un medicamento para cada paciente, sino existen pacientes que deben ser atendidos. Claro. Entonces, tenemos que ir en forma individualizada, entender la problemática, qué sucede. A veces son deficiencias de administración, a veces de ventas, a veces de contratación de personal, a veces al no tener contratos de arrendamientos, uh-huh, a veces estamos operando bienes o servicios que no se tienen la diferente franquicia debidamente autorizada. Uh-huh. Entonces, esta problemática de la índole que sea, nosotros como parte de un equipo de consultores podemos apoyar a quienes tengan algunos problemas. Y es que, bueno, pues los casos son diferentes, como ya lo mencionaba, y es necesario acercarnos a un experto. Es por eso que, bueno, pues ustedes están abriendo estas consultorías donde pueden los usuarios acudir para ser asesorados, contador. Díganos, pues, en dónde podemos localizarlos y, por supuesto, en dónde podemos encontrar este material. Claro, el material, el libro, en forma impresa, está en diferentes librerías aquí en la Ciudad de México y en parte del interior de la República. Si se vale el comercial. Claro, por supuesto, contador. Estamos en las librerías Púas de diferentes entidades. Estamos en el Fondo de Cultura Económica, también en diferentes entidades. Estamos en un sinnúmero de librerías, como lo es la Librería del Abogado. Estamos en la librería Donceles, en Educal, en Voces en Tinta, en American Bookstore, y en fin, la lista es un tanto larga, pero quienes deseen, además, en forma directa, si se me permite dar mis datos, por supuesto. Mi correo electrónico es agbonillai@hotmail.com. Y en la contraportada del libro también refiero un correo electrónico que se llama negociosqueprogresan@hotmail.com. Mis teléfonos, el celular es el 55 26 90 76 14 y un fijo aquí en la Ciudad de México 56 50 61 18. Todos estos datos, toda esta información la vamos a tener registrada debajo, precisamente donde ustedes están descargando este programa. Ustedes saben que hay una sección de comentarios y, bueno, pues ahí pueden realizarlos los que ustedes gusten. Directamente se los haremos llegar al contador público Agustín Bonilla. Y bueno, pues para así, chicos de secundarias técnicas, que, bueno, lo que nos caracteriza a nosotros, a esta institución, es crear personas que sean productivas en el aspecto técnico. Tenemos muchos chicos, tenemos conocimiento de que muchos chicos crean sus pequeñas empresas con la familia debido a los talleres o los laboratorios que se implementan en secundarias técnicas. Acérquense a un asesor, acérquense con el contador Agustín Bonilla para que puedan tener ustedes esta información y, bueno, salgamos de esta estadística y entremos a la legalidad y salgamos de esta informalidad en los comercios. Quiero mandar un saludo a los alumnos de secundaria. Me dijeron que el 70% de los oyentes son justamente estudiantes de secundaria. En mi calidad de catedrático, quiero decirles que hay una ponencia en este libro
que sostengo que para tener éxito en la vida, al elegir la carrera o profesión, o los que eligen un oficio, deben desde ahí estar plenamente conscientes que es una primera fase en la que trabajan como dependientes, pero ya en, después de esa fase, viene una fase en la que ellos deben ser los dueños, trabajar de dueños, el estudiante de arquitectura, el de medicina, el de contaduría, primero es estudiante empleado y luego debe ser su propio patrón, él mismo debe ser el patrón que administre su propia empresa. Esa es mi ponencia de que los estudiantes desde al elegir la carrera deben visualizar que un día van a ser empresarios de tal giro. Exactamente, ir con esa mentalidad de ser emprendedores y precisamente pues invitar a los chicos para que pues vean estas alternativas que nosotros les estamos ofreciendo precisamente a través de este libro, Negocios que Progresan, Inicio o Reestructuración, la lista de programas del gobierno para apoyar a las pymes, y bueno, pues es escrito por el contador público Agustín Bonilla Infante. Muchas gracias, contador, por haber dado esta plática con respecto a las pymes, y bueno, pues esperamos en un futuro contar con su presencia pues para platicarnos cómo va el proceso de estas pues tutoriales o de estas pláticas que ustedes tienen planeadas realizar. Pues yo también agradezco a estos medios masivos de comunicación y estoy a la orden, me encanta mucho la idea de poder llegar a la mente y a los corazones de los jóvenes o de las personas que nos estén escuchando, viendo y que tengan interés por esta materia tan interesante como extensa. Muchas gracias, contador, pues yo quiero agradecer a todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México que bueno pues nos están siguiendo a través de nuestro canal de DGEST Media y bueno pues también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de educación secundaria técnica en la Ciudad de México, pues el cual brinda estos espacios para que ustedes, chicos de secundarias y profesores, bueno pues conozcan estas alternativas como la que el día de hoy le estamos ofreciendo. Muchas gracias, contador. Quiero también despedir agradeciendo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien me abrió las puertas de este recinto. Muchas gracias y gracias a ustedes. Hasta luego, nosotros nos despedimos de esta programación y los invitamos para que continúen pues conectados con nosotros y podamos seguir compartiendo todas estas experiencias a través de la producción de DGEST Media. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima.